¿Qué tal amigos de Gente Beta México? Hoy quiero eh, hacer este video sobre el Obopositor. Con la ayuda de dos compañeros del grupo, uno es ta tailandés, este, Wat Beta y Solo Ángela, ella es administradora de Gente Beta México. Me mandaron estas imágenes las cuales claramente se ve el obopositor. Este... Aquí vemos el ano, se ve la, los, las excretas que, que está soltando la hembra Y el opositor. Aquí vemos este, es la señal indicativa de cuando una hembra lo bota Es por la gran cantidad de huevos que se encuentra almacenada en su abdomen Dentro de su abdomen encontramos una bolsa Una membrana la cual protege este los huevos es como un saco el cual está protegiendo eh, toda la cantidad de huevos que la hembra desarrolló entonces por eso se ve este abultamiento y este punto blanco sobresale en los machos también lo presenta nada más que es el espermiducto es por donde liberan el esperma para para poder fecundar a la hembra aquí vemos a este machito como... Claramente se ve el, el espermiducto, pareciera como si fuera hembra pero en este caso el abdomen se ve abultado por, por el alimento ya que aquí se encuentra el intestino y pues está, está gordito digamos y aquí pues se ve claramente que es un macho, todas las aletas son más largas que, que en una hembra, el ángulo de la boca hacia arriba. Eh, y pues aquí se ve pues, el espermiducto en machos Y en la imagen anterior <coughs> Perdón, es el ovopositor de la hembra en, el, en mi caso particular yo he visto que las hembras en sí no lo ponen por aquí Sino que tienen como una pequeña abertura aquí en el... Donde comienza el punto blanco Y por ahí es donde sueltan los huevos pero ahora ya vemos claramente como esta parte más oscura es el ano donde liberan los, los desechos. Y pues solo quería aclarar este tema para evitar confusiones. En esta imagen de Ángela se ve claramente el logopositor. Sí. Es este y el ano. Y pues bueno eso sería todo, no ah, les quería mostrar un video para que vieran el el abrazo de los betas en el cual al, al abrazarse ellos el macho libera el esperma, la hembra libera los huevos y se hace una fecundación externa, ya que el macho los fecunda mientras va cayendo, van cayendo al suelo. se ve muy, muy grande aquí ahí el macho los está juntando ahí esos huevos ya están fertilizados la hembra queda en shock queda flotando algunas veces se va al, al fondo otras veces le ayuda al macho a juntar los huevos y ella los deposita en el, en el nido pues aquí vemos la labor del macho que pues en muy pocas especies de de peces se hace un cuidado parental el cuidado parental se refiere a a que alguno del tanto macho o puede ser la hembra En el caso de los betas Es el macho Cuidan a las crías eh, Mientras son huevos Y los primeros dos hasta tres días Que Que aún no pueden valerse por sí mismos Entonces el cuidado parental es esto Que vemos, que el macho cuida el nido Lo construye Va colocando sus burbujas si hacen falta Sube a las crías Que se caen al fondo, etcétera Aquí vemos el abrazo, como les comento, el macho libera el esperma, la hembra los huevos y conforme van cayendo, pues los huevos se van impregnando del, del esperma que el, que el macho soltó. Y pues así es esto de la reproducción del beta. Un saludo amigos y, y pues ahí estamos en el grupo.